La anatomía patológica es una ciencia que estudia las causas y consecuencias de la enfermedad a través del estudio de la morfología en células, tejidos y así poder hacer el diagnóstico de las diferentes enfermedades. Sobre la patología humana, pienso que es una ciencia que se encarga del estudio de aquellas enfermedades que requieren de una profundización o de un diagnóstico específico sobre determinada enfermedad. Es una ciencia que se encarga del estudio de las enfermedades que aquejan al hombre. Sobre todas las cosas, son estudios que se hacen no solamente a las personas fallecidas, sino también cuando se hace una biopsia para saber el origen de una determinada enfermedad. Los patólogos, bueno, hacen pruebas a las muestras que se toman de las biopsias y además de eso hacen muestras de todos los tejidos, de todas las células que pueden acopiar de un cadáver también. La patología humana es una disciplina médica que estudia los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos. Se utilizan para ello herramientas moleculares, microbiológicas, inmunológicas y morfológicas que tratan de explicar el origen y manifestaciones clínicas que presentan los pacientes. Suele dividirse para su estudio en dos grandes ramas: la patología general, que se ocupa de las reacciones de las células y tejidos frente a estímulos anormales y defectos genéticos, y la sistemática, que analiza las alteraciones de órganos y tejidos especializados. El patólogo es el que llega al diagnóstico de la muestra que se le envía, y según ese diagnóstico es el tratamiento que va a poner el médico. O sea que es un ejemplo en si es un cáncer o si no, si la lesión es maligna o benigna, y se dice, y si es maligna se trata, lo trata después el médico de asistencia. Todas las especialidades médicas necesitan de nuestro trabajo, ya que como nuestra especialidad estudia el organismo entero, como sus alteraciones estructurales y funcionales, o sea que todas las especialidades tienen que venir a nosotros para trabajar, para realizarse. Un ejemplo de esto es cirugía, que es una de las especialidades que más necesita nuestro trabajo, ya que todo lo que se opera, todos los procedimientos quirúrgicos, casi siempre sacan una muestra de un tejido, de un órgano, y eso llega a nosotros, al Departamento de Anatomía Patológica, se procesa y se observa después como una biopsia y se da un diagnóstico, y según ese diagnóstico ellos realizan tratamiento conservador o si tienen que reintervenirlo. Se reciben todas las biopsias que son realizadas por todos los médicos quirúrgicos, ya sea en policlínicos o en áreas de salud, que son realizadas por cirujanos, dermatólogos, proctólogos, o sea, todas las actividades quirúrgicas. Luego de la recepción de las muestras por la secretaria, se le inscriben en un libro, se le da un número y pasan al siguiente proceso, que es la descripción macroscópica de ese espécimen para continuar el proceso técnico. Luego de aquí se le realizan los cortes necesarios para el estudio histológico y para llevarlos al procesador de tejidos. Bueno, inicialmente la pieza quirúrgica debemos medirla, o sea, largo y ancho, describir todas las características que presenta la pieza en la superficie para luego describir todas las alteraciones morfológicas que tenga, realizar los cortes necesarios y coger las muestras de los cortes necesarios, que son los que pasamos para el estudio histológico. Por ejemplo, estamos describiendo un apéndice cecal, producto de una apendicitis aguda. Debemos tomar muestra de la porción proximal, media y distal de la misma, describiendo todas las alteraciones que vemos en ella, para luego verla al microscopio. Thank you.
eso, la descripción macroscópica del espécimen se pasa al procesador de tejido, el cual se encuentra en un periodo de 24 horas aproximadamente en esa estación. Luego pasamos a la estación de inclusión, donde se incluye ese espécimen, ese fragmento de tejido en un bloque de parafina, para posteriormente pasar a la otra estación, donde se realizan los cortes histológicos para pasar esos fragmentos en láminas, para luego llegar a la coloración de la lámina. Todo este proceso se realiza y requiere de un tiempo para su realización. Quiere decir que no es un periodo corto de tiempo para esto, se requieren de varios días para este proceso, lo cual explica la demora que presentan las biosas como proceso normal de hoy, para culminar luego en la coloración de estos cortes histológicos. Las personas piensan que son personas frustradas, que son personas que no tienen derecho a hacer otras cosas en la vida y por eso se dedican a esa profesión, que tienen determinadas dependencias alcohólicas o maniáticos, enfermedades psicológicas, psiquiátricas, etcétera, etcétera. Se dice que son personas frías, que tienen pocos sentimientos, eso es lo que generalmente he escuchado y es lo que he leído, a ver, en las novelas y en esas cosas que uno lee. En la sociedad existe el mito de que el patólogo es el eviscerador y no lo relaciona como un médico que está haciendo ciencia. Y realmente el patólogo tiene una función muy variada, como es el diagnóstico de diferentes muestras que pueden ser citologías, es decir, estudios citológicos, empezando por ejemplo por las citologías vaginales, muestras de tejidos de diferentes órganos, es decir, biopsias en diferentes localizaciones, y también realizamos estudios post-mortem, es decir, en las necropsias de los fallecidos de la institución. Realmente las personas desconocen lo que estudia la especialidad de nosotros, entonces las relaciones solamente con el fallecido, y no es así. La especialidad de nosotros es mucho más abarcadora y no se queda solamente en el fallecido, y por eso es que a veces hasta los mismos estudiantes de medicina no saben lo que estudia bien la anatomía patológica, la labor que hace el patólogo, y no se acercan a la especialidad, no piden la especialidad por primera opción. Bueno, la biopsia es la prueba de oro para llegar al diagnóstico de cualquier enfermedad. Y eso es lo que nosotros realizamos en este departamento. Hay cosas que ya se nos van de nuestras manos porque no tenemos la tecnología, porque son alteraciones moleculares o funcionales que no podemos ver en el momento, pero nosotros esclarecemos el camino que debe coger ese paciente respecto a su tratamiento y a su seguimiento. O sea que sí se es un diagnóstico no 100% certero, porque aquí no hay nada 100%, pero sí para llegar a un diagnóstico que permita un tratamiento certero y efectivo para el paciente. Las personas que realizan estos estudios, pues, surgen, se desentrañan determinadas enfermedades, los tratamientos que debieron, las causas, o sea que es una gama muy amplia. No soy conocedor de ella, pero sí sé el trabajo importante que tiene la patología. Incluso en las ciencias legales, los patólogos tienen una importancia fundamental también, y hay estudios, distintos exámenes también, incluso cuando se desentierra un cadáver al cabo de determinado tiempo, sé, porque he estado investigando con fines históricos, que se pueden hacer determinados estudios a esos restos humanos que quedan, que permiten saber una serie de cosas, y eso, que yo sepa, lo realizan los patólogos. Participamos en labores investigativas, por ejemplo, en muchos ensayos clínicos que ayudamos mediante nuestro diagnóstico a que se elaboren vacunas para casos de cáncer que son todavía no tratables. A pesar de que el diagnóstico del cáncer no es bien recibido por los familiares, ya que es algo que cambia la vida, sin embargo, nosotros sentimos gran satisfacción cuando este puede ser tratado a tiempo y esa paciente puede
realizar sus funciones en la sociedad. Y nos sentimos realizados cuando hacemos un diagnóstico de una muerte temprana, que a pesar de que no es favorecido por los familiares, por la opinión de los familiares, sí podemos diagnosticar enfermedades raras, enfermedades poco conocidas. Yo pienso que el patólogo tiene una importancia extraordinaria y además son personas muy sacrificadas, son personas que tienen un elevado sentido de la pertenencia a la hora de realizar su profesión. Son personas humanas porque tienen que solidarizarse con ese momento tan difícil por el que otros tienen que pasar.